Hoy tenemos algo muy bonito que mostrar. Estamos aquí rodeados de obras de arte magníficas, maravillosas, de grandes artistas y además con una peculiaridad muy importante que yo creo que Alejandro Germa, como el propietario de esta galería que lleva años y lo llevamos siguiendo, él es también un gran artista, nos va a presentar lo que hoy se está haciendo aquí, que es algo grande porque ha venido de la Galería de Viena con estos artistas. Alejandro Germa, primero darte la enhorabuena. Llevas muchos años con esta galería y siempre rodeado de unos grandes artistas como eres. Sí, de grandes artistas, de una gran galería de Viena, en la cual yo he tenido la suerte de hacer una exposición magnífica hace unos meses, y ahora la tenemos aquí en Viena, en Marbella, con unos cuadros estupendos, con unas esculturas estupendas de Catherine, en fin, estupendo. Bueno, esto está dividido en dos plantas, ya hemos visto algunas de las obras tuyas, que ahora las mostraremos, que las tenemos ahí justamente aquí a la izquierda, que son espectaculares, el color te atrae. Sí, gracias. He dejado mucho el espacio realmente para que Corinne y Dominique, que es su hijo, que llevan la galería de Viena y hacen en todo el mundo, y tienen un montón de cuadros estupendos. Sí, lo mío es un poquitito de representación. ¿No? Sí, pero vemos un cambio. Hacía tiempo que no te entrevistamos y que veíamos sus obras y un cambio muy grande. ¿Que ya no me vienes a visitar más? Antes no. Más a menudo, vendremos más a menudo. Bueno, ¿qué os parece si empezamos? Bueno, yo tengo aquí una amiga que la conozco hace muchos años. Nos va a ayudar también a traducir porque ella no habla español. Pero bueno, quiero que tú pues nos hables de ella y cómo ha sido venir aquí y hacer esta fusión con Marbella y... Sí, pues ella ama Marbella y me ha preguntado, me gustaría hacer una exposición en Marbella, y así la ha puesto en contacto con Alejandro y él ha hecho la exposición en Viena y ahora ella ha traído sus artistas de Viena que se puede ver hoy. Bueno, me gustaría que mencionara los artistas que ha traído para... Tú sprichst auf Deutsch. Ja, yes. welche Künstler hast du heute mitgebracht? Ich habe sechs Künstler mit Kati Sieben. Alexandro 8, aber 6 aus Wien. Ella ha traído 6 artistas de Viena, y más Catherine, que vive también en Marbella, y Alejandro. Bueno, yo sé que cada maestrito tiene su librito, cada artista tiene su forma de representar, tanto en óleo, en collage, como es el caso de ella. Entonces, que me defina cada uno de ellos, cuáles las obras que va a presentar aquí. Kannst du ein bisschen beschreiben von jedem Künstler, was für eine Kunst, was ist besonders an jedem Künstler? Ja, Alexandro ist amazing for me. Er ist für mich Wahnsinn. Ich liebe seine Bilder. Ich liebe seine Bilder, die Wiener haben seine Bilder geliebt. Er liebt sich selber, seine Bilder. Ella dice, para ella Alejandro es una maravilla, ella ama sus cuadros y toda la gente en Viena se han enamorado de los cuadros de él y él mismo también está enamorado de sus cuadros. Und Kathi macht diese Collage, ¿no? Katy, qué bonito. Tenemos aquí a Katy. Bueno, Katy, como la tenemos aquí a la derecha y habla español, pues deberías tú de definirnos tu obra. ¿Qué te parece? Bueno, son collages cortos en magazine de Olala, de Marbella. Y me hago mi fantasía. Creo una atmósfera y eso es un salón con mujeres que están muy de contracta. Voilà. Y si no, hago también los maniquíes aquí. Este maniquí que tenemos aquí, vamos a verlo. Este maniquí que me parece una obra también fantástica. ¿Y qué has utilizado? ¿Qué materiales? Bueno, el casco lo he hecho yo con yeso y bueno, mucho color. Y eso es todo planta, flores, todo plantas vegetal. Bueno, voilà. Hay que venir a ver tus obras, que son muy bonitas y los colas me encantan, me apasiona. Bueno, enhorabuena por ello. Enhorabuena. Gracias. Bueno, vamos a seguir hablando de esta exposición. ¿Qué te ha parecido lo de los demás artistas? ¿Cuál es tu opinión de los... A mí me gusta mucho artistas como, bueno, ella, que para mí es esta mujer, no sé cómo, Betz se llama. Tenemos que decir también para las personas que no hayan venido hoy, ¿hasta cuándo va a estar expuesta esta exposición? Para que venga a ver, para un llamamiento. Va a estar 15 días, y me encantaría recibir a todo el mundo que quiera venir, al menos verlo, para poder un poco apreciar esta obra que está solamente 15 días, y es una estupenda obra. Pues muchas gracias, pues vamos a hablar, yo bueno, me ha impresionado mucho. Sí, es una gute Künstlerin aus Wien. Das Bett.
Vamos a verla. Tenemos aquí una obra que nos está mirando, unas obras que nos mira desde cualquier ángulo, porque son unos ojos azules, penetrantes, y vamos a hablar con la artista. Hola, ¿cómo te llamas? Beth Bogarts. Yes. Yeah. I live in Abu Dhabi right now, but I'm also from Vienna as well. So. Ella vive en Abu Dhabi al momento, pero es también de Viena. Explícanos un poco tus obras. So my artwork deals with emotion. I took the emotion within myself and translated it to the faces of women because I think we all feel these ways at certain times in our life, and it was a way for me to speak out in a time I felt silenced. Sí, en su obra se trata de las emociones que ella siente y eso es que ella lo quiere transmitir. Bueno, los ojos azules que son impactantes, tú también tienes unos ojos muy bonitos, pero que los plasmas, yo creo que era muy difícil también dibujar la mirada, creo que era algo muy difícil, pero tú has logrado realmente que sea real, ¿no? She's saying it's amazing, the blue eyes is really amazing to look at this, they get really an impact on you, and so what do you want to say with the blue eyes? So the blue eyes, since I do the faces in black and white, the blue eyes are meant to pop. It's like if I had done brown eyes or other eyes, it wouldn't pop the way that they do. So and also doing the eyes are my favorite part of painting, or my paintings are the most expressive. So painting them blue really make you look into them. Sí. Bueno, su estilo es un poco expresionismo y ella ha elegido azul porque ojos marrones no tienen ese efecto que ella quería y para ella con ¿cuál era? With the blue eyes, what did you say? To make you look into them. Y ella ha elegido los ojos azules que lo hacen mirar dentro de ti. Maravilla, enhorabuena a todos, Alejandro. Muchas gracias también por esta invitación, por hacernos disfrutar y deleitarnos la vista con obras tan bonitas como la de estos grandes artistas. Así que 15 días más para que el que quiera venir a verla. Muchas gracias, sí, espero que venga todo el mundo a verla porque realmente es estupenda. Todos los artistas que ha traído Corinne son realmente muy buenos. Enhorabuena, felicidades. Yo creo que deberíamos hacernos una foto para plasmar este momento. ¿Cuántos artistas nos encontramos hoy en esta galería? Artistas de todos los sitios, ¿eh? Porque tenemos también un artista que nos va a ayudar a traducir. Ella está también recreando su vista, su mirada en esta magnífica obra. Así que vamos también a presentarla. ¿Tu nombre es Janes? Hola, buenas tardes. Mi nombre es Janes van de Sleek. Soy también artista realista. Estoy aquí para descubrir algunas cosas maravillosas de Viena. Un día ver tus obras también, ¿eh? Aquí. Para ayudarle. Bueno, vamos a presentar a este artista que tenemos de fondo una de sus obras, de las que pone aquí en esta galería, y te llamas David. David, what's your name? My name is Daniel Amberg. Yes, from Vienna. Yes. Me gustaría que definieras tu obra, que nos contara en qué estás inspirado. Cuéntanos un poquito. How would you translate your type of work? How do you translate it and what did, okay. Perdona, aquí tengo que traducir. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la impresión que tiene en relación a tu arte, el estilo y también la inspiración que tiene? Yeah. So the inspiration that you have and yes. Then how you started your work. Yes. I have the inspirations from the day, from the dreams, from the heart, and then I see the picture in my face, and then I beginning and made it, and then in the colors comes and the feelings, and then I made it. And all pictures from me have a story. I make a story, and then the story is in the picture. Okay.
Sí, claro. Como se ve que aquí tenemos un estilo totalmente diferente que se llama el superrealismo. La cosa viene como siempre en sueños. Entonces el artista tiene sueños, se despierta, tiene ideas, asambla las ideas y tiene después algunas formas, la proyecta sobre el lienzo que tiene. Y luego trabajando se acompaña con diferentes colores. ¿Qué materiales sueles utilizar? What is the media you work with? That's acrylic. Yes, acrylic of line band. Yes, canvas. Yes, yes. So estamos hablando de acrílico sobre lienzo, claro. Y bueno, ¿desde cuánto llevas pintando? ¿Cuándo empezaste? In my life. Yes. 50 years. My mother say to me, I was 5 years old. You have colors and you made something. And then I made it more and more and more. And then I learned it in the school, in the art school. And then I painted every day, every day. And I'm on the stage. I'm a player, an actor and a dancer. Oh my God. I mixed all this. And then I have a dream. And then I made it on the wall. Bueno, te subo, sí, sí. Bueno, no es que subo, vale. Qué interesante, tenemos el denominador común como artistas, que siempre el parte del artista lo sacamos en nuestra juventud como niños. Entonces, de ese niño, desde su juventud, tuve siempre con un papel en bolígrafo, sí. Claro, ha tenido todo el apoyo de la madre, de la familia. Y luego ha aprendido un poco en la escuela, han dado un poco de estilo, un poco de textura, un poco de, bueno, lo que tenía que aprender, y poco a poco ha llegado a este nivel. Otra cosa que tiene, aparte de ser pintor, es un actor también, y canta. Entonces es un amalgam de tantas cosas que intenta reflejar sobre el lienzo. ¿Qué música le pondrías a esta galería? ¿Qué música le pondrías? It's incredible. This is we are very surprised, really. You are a complete artist. Es una artista completa. Yes. ¿Qué nota musical le pondrías? What musical note would you give to your work? I like musicals and we play musicals and we play together a group 30 years together. And we play musicals and dance numbers and stepping and all this. If you had to give a note, a musical note to your art, which one would it be? Any note, any musical, any tone? My musical, I think the best musical for me is Chorus Line. Okay. The people come and stay here and the master is there and say, you are good or you are not good and you feel I must be here and I would like this job, and he say yes or no, yes or no. Entonces otra manera de no, es un encanto de pensar que la manera como ve la música es una música en grupo de coral que tiene alguien que está siempre dando alguna dirección a decir estoy aquí para responder. Así su manera de expresar la cosa. Pues muchas gracias por atendernos. Thank you very much. Felicidades. Thank you. Hay que decir que venga la gente, que vengan a visitarte. 15 días, ¿no? 15 días para visitar la galería. Yeah. ¿Ok? Gracias. Thank you very much. Gracias.